Bien amigos, un saludo para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a hacer nuestro análisis de la semana. Hoy 26 de julio del 2021, iniciamos con el Libra UD en el marco de tiempo diario. Muy importante, hoy iniciamos nuestra semana del trading. Aquí en la descripción del video les dejo el enlace para que se unan a nuestro canal de Telegram, en donde van a tener el enlace para la sesión del día de hoy. Recuerden que hacemos cuatro clases. Hoy iniciamos a las 7 de la noche hora Colombia con la primera clase o masterclass que se llama el proceso del trader, para que entiendan cuál es el proceso que debe cumplir un trader, cuál es el proceso que hemos pasado nosotros para llegar a estar el día de hoy en donde nos encontramos. Así que no se lo vayan a perder, suscríbanse a nuestro canal de Telegram, suscríbanse obviamente a nuestro canal de YouTube. La transmisión será por aquí por YouTube para que no se la pierdan. ¿Listo? Entonces vamos con Libra UD, vamos a esperar a ver si este cierre se da por encima de esta zona máxima de este mechazo que tenemos aquí, y cuando eso suceda, pues tendríamos que esperar a que finalice la vela del día de hoy. Tendríamos este order block y trazaríamos nuevamente un Fibonacci, el punto bajo al punto alto, para esperar un retroceso y poder comprar. Libra Yen se encuentra en zona, acaba de ingresar a la zona. Perfecto, vamos a esperar un rebote muy probablemente en los 153. Si se alcanza el rebote, pues maravilloso, empezaríamos a buscar ventas. Él viene a buscar un poquito de liquidez acá en la zona inferior, por eso ha subido con muchísima fuerza. Personas que buscan el cambio de estructura, pues han venido haciendo compras aquí. Para nosotros siempre es de vital importancia ir a favor de la dirección del mercado principal, y en este caso, pues vamos a buscar esta zona de ventas para ver si se puede presentar una buena oportunidad. De momento le hago la línea de contratendencia, es lo único que tengo para hacer. Y espero que el precio simplemente vaya y lo busque. Cuando llegue acá, vamos a ver si ya empieza a haber divergencia. Empieza a haber divergencia, de hecho, desde acá. Llega sin fuerza y lo más probable es que quiebre bajista. Libra CAD, marco de tiempo diario. Mire lo bonito de esperar y ser pacientes en esto. Recuerden que el trading requiere muchísima paciencia. Precio llega a la zona del 78. Yo pensaba que podría ir un poco más abajo. El marco de tiempo de 4 horas todavía no genera un cierre por encima. Ese cierre todavía no está por encima de este máximo. Puede que solo sea toma de liquidez. Pero cuando hago un máximo por encima de esta zona, o sea, de este máximo aquí, podríamos buscar un retroceso y más o menos en este order block buscar una compra. ¿Qué precio tenemos más o menos para la mitad de este order block? Si vamos y revisamos, tenemos un 800, 72.800. Si el precio llega a retroceder, buscaremos un movimiento más o menos así. Arriba, abajo en el 800 y boom, compra en el Libra CAD para que lo tengan ahí en cuenta. Está en zona. Libra dólar ingresando a la zona de ventas. Muy interesante lo que está sucediendo aquí. Llega a la zona del 78.6. Esperemos que llegue a la mitad del order block y pegue en la línea de tendencia. Y por el momento simplemente le vamos a hacer una línea de contratendencia. Marco de tiempo de 4 horas. Vamos a organizarlo aquí. Bien bonito, más o menos eso es lo que tenemos. Y vamos a ver si ya diverge. Por el momento, todavía esta cosa aquí, por el momento ya parece que diverge, ya hace un alto muy alto, no ha podido superar el nivel anterior. Los volúmenes empiezan a descender cuando llega a la zona. Parece que se detiene y vamos a ver si puede hacer un giro interesante. Libra neozelandés en marco de tiempo diario. Mire lo bonito, el precio está en zona peleando contra los vendedores, no lo han dejado pasar de aquí. Y lo único que vamos a esperar es un cambio de estructura. El precio hace una acumulación aquí interesante. A lo que él salga de aquí, haciendo un alto más alto, retroceso y compramos. Podemos trazar una línea de contratendencia muy interesante en esta zona. Cuando se rompa y retroceda, podemos comprar. US dólar está haciendo un retroceso interesante. Puede que vuelva a la zona de los 11.900 en valor. Y de aquí empezar a girar. Está en zona, simplemente ténganlo en cuenta. Sigue con su estructura alcista. Cuando haya cierres por debajo de esta zona, pues tendríamos que tener cuidado en compras. Pero si él simplemente baja, toma liquidez y sube, pues es mucho más interesante para un nuevo movimiento de subida. Dólar tiene una zona interesante, interesante y peligrosa también. Puede que sea ruptura, retroceso y arranque. Para mí sigue siendo bajista, no ha generado un cierre por encima de este máximo. Si nosotros vemos lo que es la estructura de mercado, este es nuestro punto de control y tendría que generar el precio un cierre por encima de este máximo, o sea, por encima de los 110.700, más o menos. Marco de tiempo de 4 horas.
el precio todavía no gira, podría generarse un hombro cabeza a hombro, patrón que normalmente se cumple, ¿sí? Entonces vamos a esperar a ver si se da. Necesitamos cierres por debajo de este mínimo de acá. Observemos el Heikin-Ashi, esos son los mínimos, necesitamos que lo rompa, todavía no lo rompe y en caso de no hacerlo, pues el movimiento seguiría siendo alcista. Muchas personas comprando aquí porque este era el order block y probablemente pues el precio termine dando cierres por encima de esa zona, pero está ahí para estar pendiente. Yo estoy pendiente a ver si realmente quiebra y empieza a bajar. Y si no se da, pues en el marco de tiempo de 4 horas no se da, sino que hace un cierre por encima, pues ya volteo mi análisis y empiezo a buscar un retroceso para comprar. Hola Franco, finalmente terminando, yo les hice un video anteriormente, lo pueden ir a revisar, que dice estrategia Fibles aplicada al dólar yen, y ahí hay una fracción del dólar franco, cómo nosotros tomamos esta entrada en el 92.200, y ya hoy pues se arrima a la zona de take profit, bien interesante, con cierre de parciales ya asegurados, y es cuestión de tiempo simplemente para que el precio termine llegando a esta zona inferior. Ya después de esto, pues se cierra posición y se vuelve a esperar a que haya un cierre por debajo de los mínimos para que utilizamos las velas Heikin-Ashi. Tendríamos que tener un cierre por debajo de este mínimo de aquí. Y al tener un mínimo, un cierre por debajo de este mínimo, buscamos retroceso y nuevamente desviar. Lento pero seguro, dólar franco. El USCAT o el dólar americano frente al dólar canadiense se encuentra en zona de compras. Bien, bien, bien chévere. Vemos cómo trazamos el Fibonacci, el order block, todo lo podemos ver ahí. El marco de tiempo de 4 horas todavía no me da un cierre por encima. Vea lo importante, lo interesante siempre de tener paciencia. Tenemos divergencia en el USCAT. El precio hizo un mínimo, luego hace otro mínimo, luego no ha podido pasar de ahí. Los volúmenes empiezan a volverse cada vez menores. Y si los volúmenes del descenso, o sea, si los volúmenes de bajada, de venta, empiezan a ser cada vez menores, pues creo que no hay discusión, el precio puede ir hacia arriba o hacia abajo. O sea, lo más probable es que tenga una explosión alcista y simplemente ante una explosión alcista que cierre por encima de toda esta barrera, retroceso, podemos comprar. Ahora el punto más interesante sería este, necesitamos un cierre por encima de este máximo y ahí podríamos comenzar a buscar un retroceso para comprar nuevamente. Eurodólar entra nuevamente a la línea de tendencia, no hay nada claro en eurodólar, tomó liquidez acá abajo, no ha cerrado por debajo de estos mínimos, sigue siendo bajista, pero pues le falta unas mejores confirmaciones. Australiano dólar todavía no llega a la zona, australiano CAD, finalmente después de esta toma de liquidez, hace un cierre por debajo, sigue siendo bajista, ahora hay que esperar a que retroceda. Australiano yen todavía no retrocede a la zona. Y el oro, mírelo qué bonito, cómo toma liquidez y lo más probable es que continúe con un movimiento alcista. No ha podido el oro, no ha podido hacer cierres por encima, está ahí, probablemente después de este retroceso tome un nuevo impulso hacia arriba. El euro yen nos saca break even, estábamos en zona, marco de tiempo diario, estamos en zona, llega aquí, tan, nos da una entrada, marco de tiempo de 1 hora. Tenemos cierres por debajo, retrocede, arranca. Mírenlo cómo se demoró en arrancar y cuando arrancó, llegó hasta esta zona. Obviamente en el 1-1 nosotros hacemos break even. Pueden corroborar que hubo break even, que se alcanzó a llegar acá abajo. Y bueno, y ya finalmente se termina devolviendo y tuvimos una posición break even, ya la anoté. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar una entrada un poco más arriba. Cerramos esto, liquidamos esto. Marco de tiempo diario. Este order block, lo más probable es que no se ha respetado. Vamos a buscar esta zona de acá. Ahí la tenemos. Esta zona también es bien interesante. Y mientras no haya cierres por encima de este valor, podríamos seguir buscando ventas. Si el día de hoy hay un cierre por encima de este valor, se podría complicar un poco. De todas maneras, en la Heikin-Ashi, el valor importante, o zona más importante, es esta, el 131.088 con respecto al gráfico IDC. Y esto es una zona de ventas para mí, entonces hay que tenerla ahí en cuenta. ¿Sí? Está en zona y lo que vamos a hacer es una línea de contratendencia para esperar quiebres bajistas en caso de que se den. Y listo. Zonas de liquidez importantes que podemos revisar en esta zona.
euro neozelandés intentando, miren cómo intenta ser alcista nuevamente, hace un alto más alto, retrocede, marco de tiempo de 4 horas, todavía no hace un alto más alto, no tiene un cierre por encima de este máximo, impresionante, ¿no? Impresionante cómo funciona lo de los cierres y la toma de liquidez. Hacemos esto aquí, muchas personas ven ruptura, retroceso y compran, es válido. Yo no veo eso, yo simplemente veo esto. No hay todavía un cambio de estructura, el precio no ha podido cerrar, en este caso no cerró por encima de este máximo y ahora necesito que cierre por encima de este máximo. O sea que está en zona, pero todavía no arranca, lo marco ahí. EURAUD, miren la gran diferencia del EURAUD. Marco de tiempo diario, todavía no llega a la zona previamente establecida. Si nosotros revisamos esto, el precio podría venir sin ningún problema hasta esta zona, ni siquiera llega al order block. Puede rebotar aquí y venir al menos 27 sin problema. Aquí tenemos una zona de soporte resistencia bien fuerte. No me la quiere dibujar, y ahora sí. Por el momento está teniendo esta zona de soporte resistencia. Miren la paciencia, lo que hay que tener. Si el precio arranca aquí, no me interesa, porque yo necesito esperar que él baje. Mi sistema me indica que es en los dos tercios. Ni siquiera ha tocado el 61.8. Entonces no me interesa. En el marco de tiempo de 4 horas, aparentemente toca el precio de 61.8. Aparentemente llega a esta zona de soporte resistencia. Aparentemente hace un cierre por encima de todo esto. O sea, si nos fijáramos solamente en esto y revisáramos esto así, pues sería muy simple. Podrían ustedes venir y hacer esto, trazar su order block. Y aquí en el 500, creo que es, podrían colocar una orden de compra. 59.500, orden de compra y bloom. Si el precio les responde ahí, maravilloso. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a esperar a que el precio se profundice un poco más. Todavía, bueno, tengo divergencias un poco lentas aquí. Diverge y por eso subí un poco. Pero no me convence. Me parece que, por el contrario, pierde esfuerzo en la bajada. A mí le falta para que el precio termine llegando acá abajo. Y aquí sí ya le busco para arriba. O sea, necesito que se meta a la zona. Miren que tenemos marcado el 58.500. Es la mitad del order block. Es el número del 78.6 del Fibonacci diario. Es mucho más interesante esta zona. Y es mejor esperar y tener paciencia. ¿Listo? Eurocat está en la zona. Miren cómo se ve cuando llega a la zona. Voy al marco de tiempo diario, aquí sí entra en la zona perfecta, nivel de soporte resistencia, marco de tiempo de 4 horas, no tengo cierres por encima de las mechas, marco de tiempo de 1 hora. Ahora la cuestión sí es diferente. No, no, de hecho no es diferente. Aquí teníamos esto, cierre por encima, retrocede, toma liquidez, arranca, 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 arranca. Está que arranca el Eurocat para arriba. ¿Qué voy a esperar? Voy a esperar a que me haga un cierre. Digamos que en un principio tenemos estos máximos, el precio retrocede, no arranca. Necesito que sea contundente. Que sea contundente significa que me haga un alto más alto, un retroceso completo. Y ahí sí ya tomo un trade yo aquí en esta zona. Entonces voy a estar pendiente de eso, voy a estar pendiente de un cierre por encima de este máximo. No tengo cierres por encima de este, que era el más relevante de momento. O sea que necesito un cierre por encima ahora de este máximo que es el último. Neozelandés dólar, un retroceso bien bonito, bien interesante, tuvo cierres por debajo de esta zona. Voy a trazar lo que es el Heikinashi, aquí trazo, perdón, el Fibonacci, en las velas Heikinashi, eso parece un trabalenguas. El último movimiento fue este, el de ruptura, o sea que este es el order block. Trazo conecta perfecto con el 78, el precio en este momento está pegando ahí, lo marco, se pone bien delicioso. Ahí está la línea de tendencia, voy a trazar la línea de contratendencia. Está en zona, bajo el marco de tiempo de 4 horas, por el momento no veo ruptura, pero puedo ver divergencia de pronto, vamos a revisar. Todavía no diverge, lleva muchísima fuerza. Hacia arriba, de momento, los volúmenes empiezan a descender, o sea que hay que estar al pendiente, porque a lo que haga un quiebre, retroceso, nos vamos en venta. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta, neozelandés dólar. En marco de tiempo de 1 hora, genera el último impulso, toca la mitad del order block, todavía no diverge,
Todavía no tenemos volumen de ruptura bajista, o sea que paciencia. Apenas el lunes y vamos con paciencia. Marco de tiempo diario para neozelandés CAD, no termina de llegar a la zona. Neozelandés Yen está en zona. Marco de tiempo de 4 horas. Genera unos cierres que aparentemente son buenos, pero se pueden complicar. Pueden complicar, los volúmenes de subida fueron más altos, los de bajada no tanto. No es prudente tomar trades en venta aquí todavía. No es prudente, esperemos a que haga un quiebre nuevo y que sea más contundente. ¿Listo? Para abajo. Y el Cayen también estando en zona todavía no genera un precio que cierre por debajo. O sea que vamos a tener paciencia para que se haga el movimiento que nosotros esperamos. A, B, C. ¿Listo? Eso es lo que nosotros esperamos. Por el lado del US30, bueno, esto no alcancé a tomar yo la entrada, menos mal. Sigue con un movimiento alcista impresionante, marco de tiempo diario. Parece que genera cierres por encima, va súper potente. Y el petróleo finalmente quiebre, retroceso y puede seguir un movimiento de descenso. El US de Copa en las nubes, casi llegando a los 4.000 pesos colombianos, 3.909. Con posibilidades de llegar a los 3.950 sin ningún problema. Les dije que para finalizar el mes estaríamos cerca de los 4.000 y bueno, ahí está. Y el Bitcoin, después de llegar nuevamente a los 28.000, hace un impulso potentísimo hacia la zona superior, muy, muy fuerte. Llega ahorita a los 39.000. Muy bien para las personas que tienen ahí el Bitcoin. Aquí tiene un order block el perraco. Mírelo cómo está respetando el centro del order block a perfección. Vamos a ver esta barrera aquí del Bitcoin, cuánto tiempo se va a demorar en romperla. Vamos a ver cuánto tiempo se demora en romperla, los 30.000 que no ha podido, no ha tenido cierres por debajo de estas mechas y hay que tener un poquito más de paciencia. Intentan explotar hacia arriba y no han podido también. ¿Listo? De momento eso es lo que tengo para ustedes, muy pendientes de las que les marqué, Libra Yen, Libra CAD, Libra Neozelandés, Dólar Yen, Dólar Franco, CAD, Euro Yen también, Euro Neozelandés, Euro CAD está muy cercano, Neozelandés Dólar está muy cercano, o sea, todos estos están bastante, bastante interesantes, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pares en la vista para esta semana. Entonces les recuerdo, hoy inicia la semana del trading, la segunda edición y última edición de la semana del trading, para que aprovechen las 4 masterclasses que vamos a tener esta semana, lunes, miércoles, viernes y domingo, 7 de la noche, hora Colombia. Ahorita les subimos el horario en nuestro Telegram, les dejo la descripción aquí en el video, para que ustedes vayan y se unan a nuestro canal de Telegram, por ahí enviaremos los enlaces y estaremos subiendo contenido interesante toda esta semana. No es más, mi nombre es Andrés Zúñiga de TACTRADE, compartan este video para que más personas puedan aprender completamente gratis y vean las oportunidades que nosotros estamos teniendo en cuenta para esta semana. Nos vemos en la noche, los espero, un saludo para todos y chao, chao.